tranza, mis chavos, aquí el Chicarcas 36 reportándose, no, espero que estén súper bien. Un saludo para toda la pinche banda grupera, a ver, la pinche banda gamer, aquí está el Chicarcas 36. Espero que estén súper bien, un saludo para ustedes. Y bueno, continuando aquí con la serie de God of War, así como pueden ver ustedes, pueden estar apreciando que estamos tocando al final de la serie. Básicamente, pues ya estamos por terminarlo, ¿no? Terminando esta, pues ya hemos dicho cómo seguir con otra serie, lógicamente. De hecho, tenemos que terminar la serie de Fallen of Zelda 3 Live Princess. Live Princess, sí, esa es, me parece. Bueno, al parecer esta serie no fue muy popular, pero bueno, no importa, lo importante es que la neta yo me divertí y esto es lo que les importa, ¿no? Como pueden apreciar, pues ya estamos ahí cerca del pinche final. Se me ha hecho un poco complicado, más bien se me ha hecho un poco largo, creo que tengo como 3 meses con esta serie, si no es como un loco. Más, si no es como un loco, más de 3 meses. Pero no lo hago, no lo tengo así porque... Porque de hecho no, ya saben que yo no tengo chance de grabar todos los días, desgraciadamente. Solamente tengo oportunidad de grabar pues algunos momentos, no en todo momento puedo grabar, sinceramente, ¿verdad? No estoy como otros youtuberos que tienen toda la pinche posibilidad de un día, la pinche probabilidad de grabar todo el pinche día. Yo desgraciadamente tengo solamente algunas horas y de vez en cuando, ¿verdad? No siempre. Pero bueno, continuemos, aquí no tengo pinche chico. Hemos estado sacando un poco más de armas y de personaje. Los poderes, todo ese pedo, ¿no? Como me gustaría poder sacar así un chingo de orbs para poder Fue para el otro lado el güey. Y bueno, y la verdad no he podido, o sea, así como les digo, no. Ay, creo que me mando gente en balde. A veces es bueno bajar porque como les digo hay cosas. Ahí puede haber orbs, o puede haber ojos de Gorgoro, o puede haber más cosas, ¿no? Uy. O sea, si hay alguna cosa más para abajo. De hecho ahí se ve algo, mira, ellos están pensando. No sé si puedo No creo que se pueda. ¿Quién sabe? ¿Cómo podremos agarrar este de este lado? Si se fijan aquí está tapado. Es como que ahí hay como una salida. De hecho se puede. Se va a caer, guacho. Bueno, puto. Es lo que me gusta, tiene un poco de glitches. O sea, que te pongas ahí en la orilla, güey, y nunca te van a pegar, ¿verdad? Pero es que más peligroso, yo creo, ¿no? Okay, inferior. Creo que de así vamos a poder agarrar así nuestro máximo cofre que está a este lado. Esto. Oh my god, caballos, ahí pueden ver. De hecho creo que por aquí no tengo que bajar por aquí. Ese cofre se ve que está abierto. Pues supongo que es hacia arriba, ¿no? Hoy está chido eso, que lo cerraron. La neta creo que hasta me regresó. Oh, ¿saben qué? Creo que me vine mal, me regresé, porque creo que era hacia allá. ¿No te acuerdas para dónde era? Vamos a ver hacia dónde era, porque yo no recuerdo bien hacia dónde era. Que pusiera hacia acá, porque ya habíamos pasado esta parte inferior y superior. Como ustedes saben, cabrones, si es. Pégales. Se le pega, güey, eso está bien arriba, güey. Guacho, ¿cómo le pega? ¿Cómo les pega? Y están arriba los dos. ¿Sabes algo más? No miren sangre. Yo quisiera hacia acá.
súper chingón. Veo que es por aquí. Estoy perdido, güey. Nada, no sé ni para dónde voy. Es para acá, miren, miren. Miren lo que me encontré. Más pinches orbs. Ay, pendejo. Verga, dije, me caí. Se agarró el pura caca este güey. ¿No están sacando de hoy? ¿Cómo llegué aquí, la neta? Pero llegué. Vamos a ver cómo baja nuestro... Cuando ya le paramos aquí... ¡Ah! ¡Algo mágico pasó! No, no pasó nada. Un enemigo. ¿Quién es? Oh, dear, chicarquitas. Parece... parece que se abrió algo. No se puede brincar hacia abajo aquí. Bueno, vamos a ver. Creo que tenemos que regresarnos. No sé ni cómo llegué ahí, la neta. Solamente fui caminando lo tonto. Descubrí lugares que nunca había estado. Hacia abajo no hay nada. Es que de movie. Es que ya tiene que entrar. ¿Cómo sabe? Fíjense cómo se ve aquí, güey. Como que se puede agarrar del otro lado de la pared también, eh. Ay, no mames. ¿Cómo fue que me aventaron hacia abajo, güey? Yeah.
No, no, no. Dije, me va a tumbar el puto. Ese puto está durando un chingo, güey. No sé qué. Ándale, güey. Creo que no. ¿Para dónde será, chiquitita? ¿No sabes? Si nos sentamos un clavado desde aquí. Ay, dije, ya me morí. Puede ser, chiquitita, puede ser, probablemente que sí. Se abrió una puerta, pero la verdad no me acuerdo hacia dónde. Pues está largo el video, así es, chiquititas. Y vamos a ver, creo que vamos a ir hacia este lado. Aquí agarramos el pinche collar, güey. Esa piedra, sí, sí, se nos abrió la puerta y todo ese pedo. De hecho, aquí ya está. Ok, entonces ya de aquí, esta parte ya nos podemos retirar. Nos tenemos que regresar a poner el collar. Sí, es que no hemos puesto. Esta parte ya está, vámonos. Solo, chiquitito, ¿te gusta mi espada? Es nice, ¿verdad? ¿Qué color es mi espada? Hey, ¿te gusta el púrpura? ¿Te gusta el púrpura, mija? Mami, mira, el pedo es que no va a poder usar por aquí, güey. No te quimes por acá como. Voy a tener que pasar toda la parte esa de las paredes, me parece. Güey, qué mamada. Oh, ay, te la veo. Estoy perdido, malapacas. Ok, aquí ya bajamos. Suéltate. Y aquí es donde estaban estos putos, ¿no? Supuestamente quieren cómo regresar, entonces. No hemos puesto el collar, de hecho, ya lo traemos aquí. Vamos a ver si lo podemos poner ahorita. Y creo que en el otro puto túnel que se abrió es donde está el otro collar. Es lo que yo creo. Vamos a ver, aquí tenemos el collar. Ahí está. Oh, dear. Como pueden observar, hemos abierto un paso más. ¿Ahora? ¿Ahora qué? Porque este es el día de hoy. No sabemos cómo estamos todavía. ¿A dónde será? Estoy perdido, chiquita. Oh, aquí mismo. Aquí fue donde se quedó la cosa. ¿Cómo encontrar la collar roja? ¿Qué creo que fue este lado? No. ¿Quién es? ¡Cocho! Se vio que se abrió otra pinche puerta. ¿Dónde era? Vamos a ver. Veamos, chavos, veamos. There. Oh dear, estoy muy muerto.
Y vamos a ver a dónde vamos. ¡Ah! ¡Qué tranza! Me echamos aquí el Chicargas 36 reportándonos de nuevo. Y pues bueno, como pueden observar, ya estamos por llegar a... Vamos a matar unos pinches poderes ahí, perrones. Este es nuestra cuya. Encontramos nuestro lugar que teníamos que haber encontrado. Ese puto... Se levantan los perros y todavía están en una putiza. Yeah.
padrísimo. Se compró otro pinche. Collar que le sacaron una chica. Bueno, vamos a guardar aquí esta parte para no hacerla tan larga nuevamente. Espero que estén mejor y bye, bitches.